Sí, es una patología bastante frecuente y ustedes van a ser consultados por ese motivo en cualquier momento del ejercicio profesional. El contenido que vamos a desarrollar básicamente es definición, etiopatogenia, cuáles son criterios de diagnóstico, qué sintomatología se acompaña a los pacientes que tienen osteoporosis, cómo se hace el diagnóstico, qué tratamiento hay, medidas preventivas y el proceso de rehabilitación. En cuanto a lo primero, hay que tener en cuenta que para que se produzca osteoporosis, que básicamente es una enfermedad esquelética de carácter metabólico, tiene que haber un compromiso tanto de la fortaleza como de la resistencia ósea, ¿no? Ambas se van a deteriorar en el tiempo y eso es lo que finalmente va a llevar a la presencia de osteoporosis. Entonces, hay factores que van a determinar lo que se llama resistencia ósea. Estamos diciendo que una cosa es fortaleza y otra cosa es resistencia ósea. Acá básicamente el enfoque es hacia la resistencia ósea. Hay dos aspectos a tenerse en cuenta, ¿no? La geometría y la mineralización. En cuanto a la geometría, hay componentes que tienen que ver con la macroarquitectura como también con la microarquitectura. Estas le van a conferir propiedades estructurales al hueso, ¿no? Y por otro lado, la mineralización, que tiene que ver bastante con la red de colágeno, que esto es a nivel ultraestructural, le va a conferir propiedades metabólicas. Entonces, de la interacción de ambos, el paciente va a tener más o menos densidad mineral ósea. Estos dos componentes van a generar también propiedades biomecánicas propias del hueso. Cuando esto está alterado, la resistencia del hueso se viene abajo, ¿no? Entonces, de la alteración de estos componentes, el paciente va a tener una resistencia ósea muy disminuida. El concepto básico para entender osteoporosis se refiere a lo que es el remodelado óseo, ¿no? Tiene dos fases bien establecidas. Una primera fase que dura 3 semanas, en la cual un hueso que es normal, que está recubierto de células de revestimiento, es la subfase de reposo. En esta fase acuden los osteoclastos, que son células que comienzan a digerir el hueso, entonces comen el hueso y esto se llama fase de reabsorción. Estos dos procesos en promedio duran 3 semanas. Luego, esta tercera semana se produce un periodo más largo que tiende a mineralizar el hueso. Entonces, la primera subfase se produce lo que se llama la reversión o fase reversa, en la cual ya los osteoclastos han sido desplazados y vienen los osteoblastos y comienzan a formar hueso. Finalmente se mineraliza esta formación ósea y las células de revestimiento cubren a este daño, produciéndose la mineralización. Entonces, este es un ciclo que se cumple cada cierto tiempo. Del equilibrio de ambos es que se va a dar la posibilidad que el paciente desarrolle osteoporosis, ¿no? Gráficamente lo podríamos ver de esta manera, ¿no? Los osteoclastos que están en rojito eliminan la matriz ósea y realmente crean, pues, cavidades dentro del hueso, ¿no? Esto, como hemos dicho, dura en promedio 3 semanas. Y en los meses siguientes se produce el fenómeno contrario, ¿no? En el cual llegan los osteoblastos y comienzan a rellenar esa cavidad que han dejado los osteoclastos, dando lugar a la formación de hueso nuevo. Otro concepto que es fundamental para entender lo que corresponde a cómo es que se genera la osteoporosis es que tenemos que precisar la expresión que tienen los osteoblastos respecto del ligando RANK. Entonces, los osteoblastos se expresan mediante el ligando RANK, que tiene que ver con factor de necrosis tumoral, y estos además tienen dos receptores, ¿no? Que son los RANK, que básicamente son expresión de los osteoclastos, y la osteoprotegerina, ¿no? Que es expresión de los osteoblastos. Entonces, lo que ocurre normalmente es que el paciente que va a tener osteoporosis tiene el ligando RANK se une a la osteoprotegerina y de esa forma evita que se forme el complejo entre el RANK y la osteoprotegerina. Esto es lo que va a activar al osteoclasto, ¿no? Entonces, la unión del RANK con la osteoprotegerina es lo que va a activar el osteoclasto y por lo tanto va a comenzar a comer hueso. Para evitar eso, el ligando RANK se une a la osteoprotegerina y de esa forma es de que se produce el equilibrio, ¿no? Evitando que el osteoclasto se active. Entonces, justamente los puntos
de tratamiento tienen que ver con estos ligandos, cuando ya hablemos de tratamiento, a qué nivel funcionan esas formas de terapia. Habíamos dicho igualmente que la osteoporosis, pues tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno es la fortaleza ósea, otro la resistencia ósea, ¿no? Entonces, hay un concepto que se refiere a lo que es mala calidad de ósea, ¿no? En la cual se considera una serie de factores que son independientes de la densidad mineral ósea, pero que están relacionados con la capacidad del hueso para resistir las fuerzas de fractura. Todo esto se relaciona con la resistencia ósea, que está disminuida, ¿no? Entonces, es el concepto más importante, resistencia ósea disminuida. ¿Y de qué deviene eso? De que la microarquitectura se ha deteriorado, de que el remodelado óseo se haya incrementado, de que el paciente presente microfracturas y que la mineralización ósea esté disminuida, ¿no? Entonces, todo esto implica hablar de resistencia ósea disminuida, lo cual a su vez significa mala calidad ósea. Entonces, cuando invocamos la etiopatogenia, tenemos que ver que hay un equilibrio entre estos dos factores que hemos comentado, ¿no? Ese equilibrio está dado, pues, por la formación ósea que se ve disminuida frente a una resorción ósea incrementada, ¿no? Esta resorción ósea incrementada puede darse en función de la edad, en función de fármacos, por ejemplo, anticonvulsivantes, corticoides, litio, por ejemplo, o algunas enfermedades subyacentes que pasan desapercibidas y que muchas veces, diagnosticada la osteoporosis, el médico está muy tentado a dar el tratamiento para la osteoporosis sin averiguar una enfermedad subyacente, como puede ser mieloma múltiple, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, etcétera. Son enfermedades que de base están causando la osteoporosis, y si solamente tratamos la osteoporosis y no tratamos la enfermedad de fondo, pues estamos cometiendo un error, ¿no? Entonces, todos estos factores tienen que ver con una resorción ósea que está totalmente incrementada. Y por si fuera poco, la formación ósea puede estar disminuida debido a pacientes con factores hormonales, ¿no? Gente posmenopáusica, gente con estados carenciales desde el punto de vista nutricional, gente con pobre actividad física, inclusive factores genéticos, ¿no? Entonces, de ese equilibrio es que se va a producir la osteoporosis. En buena cuenta, se va a tender a perder hueso porque hay un desequilibrio entre la formación y la resorción ósea, ¿no? Y todo esto se ve, pues, alterado en la formación de unidades de remodelado óseo. Entonces, visto así las cosas, más o menos podemos entender cómo es que se da la osteoporosis. Y entonces, cuando ustedes en la consulta reciban a los pacientes, pues tienen que tener en cuenta aspectos epidemiológicos, el cuadro clínico que lo acompaña. Eventualmente pediremos algún apoyo de diagnóstico, sea de carácter laboratorial o por imágenes. Igualmente, es pertinente enfatizar que a mayor edad la chance de hacer osteoporosis, si se ve que las mujeres tienen mayor chance de hacer osteoporosis que los varones, básicamente vinculados a sus factores hormonales, ¿no? Y en cuanto a la raza, los afroamericanos están mejor cubiertos, protegidos, debido a la densidad mineral ósea, que es mayor frente a la población blanca o la población aria, ¿no? Entonces, en población blanca es mucho más frecuente encontrar osteoporosis, ¿no? Por otro lado, una condición que siempre suele ser consultada es que los pacientes refieren a haber disminuido de talla, ¿no? Y eso es indudable, puesto que en la osteoporosis la disminución de la densidad mineral ósea hace que sufran aplastamiento vertebral, que inicialmente es asintomática, y mientras no comprima filetes nerviosos, pues el paciente no va a tener sintomatología. Pero lo que se va a ir notando es que la sifosis dorsal se va incrementando y la talla va disminuyendo, y de eso son claramente conscientes, ¿no? Ya cuando hay sospecha de una fractura mucho más grande con componente de compresión radicular, recién es que el paciente va a notar dolor, ¿no? Entonces, esta es un poco la expresión genérica de aquellos pacientes que hacen osteoporosis. En buena cuenta, mucha gente con osteoporosis van a estar totalmente asintomáticos un buen tiempo y después hacen sintomatología. Este es un cuadro para señalar que la osteoporosis, pues, no es una entidad gratuita, no está sola, ¿no? Sino se acompaña de una serie de factores de riesgo, algunos ya bien establecidos y otros que acompañan al problema de fondo.
Entonces, de tal manera que uno tiene que reparar en estos factores, ¿no? Lo que está bien establecido es que esos factores establecidos, factores de riesgo establecidos, son pues la densidad mineral ósea, ¿no? Que está muy venida abajo. Edades por encima de 60 años en promedio constituye un factor de riesgo importante para osteoporosis. Ya hemos señalado el género, las mujeres tienen mayor chance, sobre todo las posmenopáusicas. Igualmente hemos señalado que los asiáticos y los blancos, los de raza blanca, tienen mayor tendencia a hacer osteoporosis. Igualmente cuenta la historia familiar, ¿no? Entonces, cuando alguien refiere que mamá, papá tienen osteoporosis, uno tiene ese riesgo de heredar esa condición, ¿no? Igualmente, historia previa de fracturas frente a traumas mínimos o el consumo muy pobre de calcio, ¿no? Usualmente hablamos de gente que en su dieta incluye solamente 400 miligramos de calcio diario o menos inclusive, ¿no? Igualmente, el índice de masa corporal bajo constituye un factor de riesgo bien establecidos, al igual que el tabaco y el alcohol, para desarrollar osteoporosis. Indudablemente, dentro del tratamiento, cuando ya hagamos educación, hay que propender a quitar estos factores que sí se pueden modificar, ¿no? Habíamos dicho igualmente que hay entidades que suelen estar subyacentes a la osteoporosis. Entonces, nuestro objetivo no es diagnosticar solamente osteoporosis, sino ver si hay una enfermedad de fondo que la está ocasionando. En ese contexto, tenemos que ver si el paciente es un paciente con síndrome Cushing, por ejemplo, ¿no? Que puede ser porque el paciente tiene una enfermedad de Cushing, o porque está recibiendo corticoterapia crónica por otros motivos, ¿no? Ejemplo, asma, ejemplo, lupus, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas personas que reciben corticoide a dosis plena por tiempo prolongado tienen que hacer profilaxis de osteoporosis previamente en su plan de trabajo de tamizaje, tendrán que hacer una densitometría ósea para establecer si tienen osteopenia o osteoporosis y de acuerdo a eso tomar medidas profilácticas o de tratamiento. Igualmente, el hipertiroidismo es otra condición que va a llevar a osteoporosis debido a un incremento de la tasa metabólica, ¿no? El hipogonadismo igualmente, la anorexia nerviosa, se sobreentiende. El hiperparatiroidismo es otra condición que se ve asociada a osteoporosis. El embarazo, sobre todo aquellas personas que han tenido múltiples embarazos, tienden a ser mayor chance de osteoporosis. Y los diabéticos tipo 1. También algunas enfermedades reumatológicas, ¿no? En las cuales el paciente tiene una menor movilidad, como suele ocurrir en gente con artritis reumatoidea. Recuerden que esta entidad, finalmente, cuando se produce el daño articular, el cual es irreversible, debido al dolor, muchos músculos dejan de ejercitarse y entonces eso lleva a que haya menor movilidad y por lo tanto la inmovilidad va a repercutir en la formación de osteoporosis, ¿no? O gente que por diversos motivos está postrada, ¿no? De repente tiene una herida por arma de fuego, ha dañado la columna, entonces son gente que está postrada y en la medida que no se movilicen, no solamente son susceptibles de hacer trombosis venosa, sino también de incrementar su riesgo de osteoporosis, ¿no? Gente con ACVs o cualquier otro motivo que haya llevado a parálisis, ¿no? También existen factores ambientales, como hemos dicho, el alcohol. El alcohol tiene que ver con incremento en la excreción urinaria de calcio y eso es un factor que contribuye a la osteoporosis, ¿no? Al igual que el tabaquismo, ¿no? Que disminuye la absorción de calcio, ¿no? Por lo tanto, también hace que se metabolice más rápido los estrógenos, ¿no? Y entonces esos dos son dos factores que desde el punto de vista educativo hay que conversar con los pacientes. Igual la gastrectomía, la mastocitosis son factores de riesgo que hay que preguntar en la historia clínica, ¿no? Y hay enfermedades de carácter genético, como son la osteogénesis imperfecta, en la cual los pacientes cursan con esclerosis azules. Y son aquellos pacientes llamados pacientes de cristal, ¿no? Sufren múltiples fracturas, usualmente se produce inclusive dentro del útero cuando está en proceso de crecimiento el bebé, y muchos de ellos no llegan a la vida adulta, ¿no? Fallecen en los primeros años de vida, ¿no? Igualmente el Ehlers-Danlos, que es una condición de hiperlaxitud con escleras azules, la homocystinuria, el Marfan, ¿no? Que es una entidad muy peculiar que tiene componente no solamente cardiológico, neurológico, ¿no? Sino también reumatológico, puesto que suelen cursar con osteoporosis. Y entonces, cuando tenemos la posibilidad de manejar un paciente con osteoporosis, pues tenemos que hacer un plan de trabajo. Ese plan de trabajo implica pedir un hemograma completo, calcio y fósforo sérico,
Mejor si tienen posibilidad de hacer calcio iónico, puesto que el calcio total hay necesidad de hacer correcciones. En nuestro medio, la paciente que, o la mayoría de pacientes tienen hipoalbuminemia, ¿no? Por el hecho de que en países desarrollados la nutrición es óptima y entonces hay que hacer la corrección con la albúmina. Entonces, por ese motivo es mejor pedir calcio iónico que calcio sérico total, ¿no? Igualmente hay que tabular calcio en orina de 24 horas, igual que fósforo, pues parte del estudio metabólico de un hiperparatiroidismo, ¿no? Igualmente la fosfatasa alcalina, que ustedes saben, se produce en el hígado, pero también en el hueso, ¿no? Y entonces allí para complementar pueden pedir una gamma glutamil transpeptidasa. Si te sale normal, pues definitivamente esa fosfatasa alcalina viene de hueso y no del hígado, ¿no? También hay que dosar vitamina D para fines terapéuticos y preventivos. Y algunos marcadores como la hidroxiprolina, por ejemplo, el telopéptido, que hace 15, 20 años atrás se pedían como marcadores para seguimiento en el tratamiento de osteoporosis. Ahora el valor práctico, útil, es muy pobre, casi muy pocas personas lo piden. Indudablemente, su plan de trabajo para hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades de carácter reumatológico tendrán que pedir velocidad de cimentación y proteína C-reactiva, ¿no? Y si tengo la alta sospecha que mi paciente tiene un mieloma, entonces pediré un proteinograma electroforético, una inmunoelectroforesis, un BNCA11, etcétera, ¿no? Acá de repente agregarle PTH en caso que se sospeche que hay un hiperparatiroidismo, ¿no? Y un perfil tiroideo si es que el cuadro clínico abona en favor de que tenga el paciente un hipertiroidismo. Y ni qué decir de aquellos pacientes que debutaron como hipertiroideos, recibieron tratamiento con yodo radioactivo y se pasaron al otro extremo de hipotiroidismo. Y como quiera que el hipotiroidismo requiere un tratamiento de por vida, pues el paciente está recibiendo levotiroxina y eso es lo que está produciendo la osteoporosis. Entonces, si yo tengo un paciente con hipotiroidismo que está recibiendo tratamiento a dosis altas, 100, 150, 200 microgramos de levotiroxina, pues eso me está produciendo osteoporosis. Acá un alto para hablar de otro fármaco que perdemos de vista, ¿no? Que es los IBPs. Los inhibidores de bomba de protones son fármacos excelentes para determinadas condiciones gastroenterológicas. La conferencia de Maastricht lo tiene aprobado solamente para cuatro indicaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Una es gente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. En esos casos está plenamente demostrado el uso 8 semanas a un poco más de tiempo de cualquier inhibidor de bomba de protones. Y es una primera indicación. Una segunda indicación es úlcera péptica, ¿no? Sea gástrica o duodenal. Tercera indicación, gastrinoma, síndrome Solinger-Ellison, ¿no? Tumoración que produce mucha gastrina. Obviamente allí es uno de los papeles más importantes de los IBPs. Y la última es el linfoma MALT. El linfoma MALT es una neoplasia ocasionada por el Helicobacter pylori. Entonces, IBPs en Europa tiene aprobación para esas cuatro entidades. Acá en Perú usted va a la farmacia y le dice, tengo ardor epigástrico, tómese omeprazol. Me lleno de gases, tómese pantoprazol, rabeprazol. ¿No? Y como eso no requiere receta en Perú, la abuelita que tiene 60, 65 años se fue a la farmacia, le vendieron y le fue de maravillas en su problema. Y entonces todo el año se compra blisters y blisters de IBPs. Pero nadie le dice que en letra chiquita, en el largo plazo, eso induce osteoporosis. Entonces es un fármaco que debe ser evitado, ¿no? Debería estar bajo control. Sin embargo, se administra a diestra y siniestra y entonces eso está muy mal, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad de ver a una paciente con osteoporosis, pregunten si está tomando inhibidor de bomba de protones, pregunten si fuma a cierta frecuencia, si toma anticonvulsivantes, si toma corticoides, ¿no? Muchas veces obviamos eso en la historia y esa es la causa y solamente estamos tratando la consecuencia. Entonces, el plan de trabajo implica pedir todos estos exámenes, adicionalmente, como he dicho, para tu hormona, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre que ustedes sean consultados, les van a decir si ya merita o no pedir una densitometría, ¿no? Si ustedes trabajan en práctica privada, en las clínicas, por ejemplo, los seguros no reconocen este examen para los pacientes que no tienen indicación para pedir densitometría. A veces hay gente que puede está arreglando normalmente y porque la amiguita le dijeron que tenía osteoporosis, quiere que le hagan su densitometría ósea, ¿no? Entonces vienen a exigir a que le indiques el examen. Bueno, entonces ustedes tienen que tener en cuenta los factores para los cuales está diseñada la petición de densitometría ósea.
Entonces, una indicación que no admite dudas es el antecedente de fractura con traumas menores en gente que supera los 45 años de edad. Ahí no cabe duda, de hecho hay que pedir una densitometría, no solamente para diagnóstico, sino también para seguimiento. Y si la persona ya es, está en proceso de menopausia, debe contar con uno o más de estos factores que están en la lista, ¿no? El antecedente familiar de osteoporosis con o sin fractura, gente que haya tenido una menopausia precoz, ¿no? Y esto es que la menopausia se haya presentado antes de los 45 años, ¿no? Que por algún motivo terminó en ooforectomía bilateral. Usualmente cuando hay indicación, se preserva un ovario, ¿no? No se retiran los dos ovarios, porque si no le estamos produciendo una castración. Sin embargo, hay patologías como, por ejemplo, una sepsis punto de partida pélvico, donde, por ejemplo, se han producido una maniobra abortiva, ¿no? Y bueno, las maniobras abortivas pues son procesos totalmente contaminados, muchas veces practicadas por empíricos y que le producen una infección muy importante con compromiso. Eso marca los ovarios, y si es que no erradican ese foco de infección, el paciente va a ser sepsis, shock séptico y va a fallecer. Entonces, ante eso no queda otra alternativa que sacar todo. Son situaciones que son extremas, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Muchos pacientes saben que no tienen ambos ovarios y sobre todo si han sido retirados antes de los 45 años, pues indudablemente es un paciente que si no recibe terapia de reemplazo hormonal va a condicionar osteoporosis y por lo tanto amerita pedirle una densitometría. Igualmente gente que deja de arreglar por diversos motivos, sobre todo cuando esto ya tiene más de un año de haber dejado de arreglar, estando todavía en periodo premenopáusico, ¿no? Gente con masa corporal debajo de 19, gente que es fumadora habitual, hablamos de más de 20 cigarrillos por día o más de 15 paquetes al año, ¿no? Entonces, esto es un factor importante que a veces desdeñamos y no preguntamos, igual al alcoholismo crónico, ¿no? Y dentro de aquellas patologías que va a afectar el metabolismo óseo, básicamente la anorexia nerviosa, los síndromes de mala absorción intestinal, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, la misma tuberculosis intestinal, el linfoma. Ahora se llama enfermedad inmunoproliferativa de intestino delgado, ¿no? Y es una condición que suele cursar, o inclusive las estrongiloidiasis, ¿no? Que es una patología relativamente frecuente en nuestro medio, sobre todo en las zonas de eje de selva y en el trapecio andino, ¿no? Son gente portadora de HTLV-1 que cuando están hiperinfestados produce un síndrome de mala absorción y por lo tanto es una causa de osteoporosis. Ya hemos explicado hasta la saciedad que el hipertiroidismo es otra situación que va a llevarse de la mano con la osteoporosis, el hiperparatiroidismo, ¿no? Este es un cuadro en el cual hay un incremento de paratormona debido a un adenoma paratiroideo. Los invito a leer un artículo que publicamos hace 15, 20 años atrás, un paciente que tenía mucha debilidad muscular, usaba muletas, se cayó, se produjo la fractura de la cadera, terminó en sala de operaciones de un hospital militar. Y como el hueso era deleznable, al momento de la cirugía, el traumatólogo le dijo que tenía pues, osteoporosis y que debía tomar calcio. Tomó calcio y 6 meses después de esa primera intervención se aparece en la emergencia de nuestro hospital con un dolor muy intenso en el abdomen. Previamente había tenido estreñimiento crónico, tenía cálculos de calcio bilaterales en ambos riñones y viene la emergencia con un cuadro de pancreatitis, ¿no? Entonces los residentes de esa época pues saben de que el 60-80% de las pancreatitis son debidas a litiasis vesicular o alcoholismo crónico. Este paciente no tenía ni uno ni lo otro. Entonces, dentro del plan de trabajo le piden calcio sérico para establecer criterios pronósticos y encuentran que el calcio estaba en 16, ¿no? Entonces, encima de que este paciente tenía un hiperparatiroidismo diagnosticado posteriormente por una gammagrafía, estaba recibiendo un suplemento de calcio, ¿no? Lo cual terminó ocasionándole una pancreatitis, ¿no? Finalmente lo que tuvo fue una pancreatitis y cuando ya se hizo el estudio demostramos que tenía un adenoma de paratiroides, ¿no? Finalmente se hizo la exéresis de ese adenoma y obviamente su osteoporosis era muy severa, como pueden ver en este trabajo que publicamos. Entonces en Google pongan hiperparatiroidismo primario, pongan pancreatitis y Loja, y ahí encontré ese artículo con fotografías de lo cual estamos comentando. Igualmente los prolactinomas, el Cushing seria iatrogénico, Cushing endógeno también son
indicaciones para pedir una densitometría ósea, ¿no? En la insuficiencia renal crónica, debido al hiperparatiroidismo secundario que suele asociarse, estos pacientes desarrollan osteoporosis, por lo tanto, todo paciente con falla renal crónica tiene que tener como parte de su plan de trabajo una densitometría ósea. ¿Y qué decir de aquellos pacientes que están tomando tratamiento como los que he mencionado, ¿no? Acá en la lista falta definitivamente inhibidor de bomba de protones, los anticomiciales son los anticonvulsivantes y los corticoides deben de contemplar el uso ya no de más de 7.5 miligramos por día, eso ha cambiado, ¿no? Actualmente se considera 5 miligramos por día suficiente de tomar prednisona al menos 3 meses para generar osteoporosis y por lo tanto los pacientes que van a ir a corticoterapia crónica tienen que tener como un examen basal una densitometría ósea, ¿no? Aquellos pacientes psiquiátricos que por crisis maníaca están tomando litio igualmente tienen que ser seguidos con densitometría ósea, ¿no? Entonces recuerden, hablen siempre en casa o cuando les soliciten recetas de IBPs, pregunten si tienen indicaciones para eso, ¿no? Si no, hay que explicarle que sí lo puede tomar de repente 2 semanas y luego parar y explicarles que es una causa osteoporosis a toda gente que está alrededor de la menopausia, ¿no? Igualmente, en aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico para monitorizar el tratamiento de osteoporosis, recuerden que el seguimiento de osteoporosis se hace a través de la densitometría ósea y el tratamiento es a largo plazo. No es que yo me tomo 1 mes, 2 meses de tratamiento y ya estoy curado. No es así. Eso hay que explicarle claramente al paciente. El tratamiento no debe durar menos de 5 años. Se puede parar 1 año y luego seguir con el tratamiento, ¿no? Hay personas que han recibido hasta 10 años de tratamiento. Así que es un tratamiento a largo plazo. Y por lo tanto, parte del seguimiento de la osteoporosis es a través de densitometría ósea, ¿no? Entonces, también otra indicación para solicitar densitometría es cuando hay una sospecha radiológica. Recuerden que las radiografías no permiten hacer el diagnóstico de osteoporosis. Eso se hace con la densitometría. Las radiografías te pueden decir de que probablemente hay una osteoporosis, entonces sugieren complementar con una densitometría. Entonces, ¿sabes? Por diversos motivos se toma una radiografía de columna porque hay una escoliosis, una contractura muscular y encuentran ese hallazgo. Entonces, hay que complementar, ¿no? O las vértebras están escolióticas, entonces, o la columna está escoliótica, entonces eso también invita a pensar en que hay alguna asociación, por lo tanto hay necesidad de pedir una densitometría ósea. Y entonces cuando ustedes piden densitometría ósea, es un examen que está disponible en grandes ciudades y ustedes tienen que aprender a interpretarlo. Muchas veces, como decía hace un momentito, toma una radiografía porque el paciente acusa dorsalgia, lumbalgia y entonces se encuentra con hallazgos que sugieren osteoporosis, ¿no? Como acá que se ha producido un aplastamiento en la lámina izquierda de la tercera vértebra, segunda lumbar, y entonces la disminución de la altura pues implica de que ha habido aplastamiento vertebral, probablemente hay microfracturas, y entonces uno pide la densidad mineral, la densitometría ósea, ¿no? Para evaluar la densidad mineral ósea. Entonces, cuando se pide este examen, se van a informar o van a recibir varios datos, ¿no? Esos datos van a permitir establecer el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, hay tres imágenes que les van a presentar, ¿no? Esta primera imagen donde se aprecia la columna, es más aspectos técnicos para el reumatólogo. Al paciente no le interesa eso. Tal vez la gráfica de colores es más didáctica para el paciente, ¿no? Entonces, ustedes ven este puntito negro, eso nos va a indicar en qué rango está. Mientras esté en los rangos de color verde, es una densitometría ósea normal. Cuando está en amarillo, es osteopenia y cuando está en rojo, es osteoporosis. Eso para explicar así muy groseramente. Entonces, desde el punto de vista técnico, hay que considerar dos scores, ¿no? El score T y el score Z. Entonces, el score T compara la disminución de la densidad mineral ósea contra población joven. Yo puedo tener un paciente de 65 años y el score T me está comparando con la densitometría ósea de una población joven, ¿no? Entonces se ve cuántas divisiones estándar los separan. Este score T debe pedirse entonces en mujeres postmenopáusicas o en varones que tengan más de 65 años. Allí es donde ustedes van a interpretar el score T. ¿Y qué implica el score Z? El score Z compara la disminución de la densidad mineral ósea contra la población de la misma edad. Entonces, acá es contra población joven en el score T y el score Z contra población de la misma edad, ¿no? Entonces el score Z debe interpretar, y ambos siempre se van a informar en todas las densitometrías. Entonces, cuando ustedes vean que el paciente en quien se solicitó la densitometría es un paciente, es una mujer joven o es un varón de menos de 65 años, entonces acá hay que tomar en cuenta el score Z.
Entonces, esto queremos que quede bien claro porque todo el mundo utiliza para todos los pacientes el score T y no es así. Entonces, o el score Z. Entonces, ya saben de qué repito, el score T en mujeres posmenopáusicas o en varones mayores de 65 años y el score Z en mujeres jóvenes o en varones menores de 65 años. Entonces, dicho esto, ustedes tienen que interpretar la densitometría ósea y los puntos de corte son los siguientes. Se considera que es normal cuando el score T es mayor a menos 1 de desviaciones estándar. ¿No? Cuando esa desviación estándar es de menos 1 a menos 2.5, estamos hablando de osteopenia. Y cuando esto es mucho mayor, o sea, la densidad medular ósea tiene desviación estándar de menos 2.5, menos 3, menos 4, etc., eso es osteoporosis. Y si a eso se suma una fractura patológica, o sea, por microtraumas, es una osteoporosis severa. ¿Y qué implica esto? Que la persona normal pues no tiene riesgo de fractura. En cambio, aquel paciente que tiene osteopenia, su riesgo de fractura se incrementa el doble de los que son sanos. Y si tiene osteoporosis, pues se cuadruplica, el paciente sufre una fractura en cualquier momento de su vida. Entonces, allí radica la importancia de estimar si hay osteopenia o osteoporosis y, por lo tanto, dar uno u otro tratamiento o profilaxis según corresponda, de acuerdo al nivel de densidad mineral ósea que el paciente presente. Entonces, en general hay tres tipos de osteoporosis, ¿no? La osteoporosis posmenopáusica, que es el grueso de pacientes, y por eso es que cometemos errores, porque pensamos que todo el mundo tiene osteoporosis posmenopáusica cuando manejamos mujeres, pero nos olvidamos de la segunda condición, que es un aspecto secundario, hipertiroidismo, corticoides, gente con hiperparatiroidismo, gente con mieloma, con osteosarcoma, el Erdan, los Marfan, etc., ¿no? Y una proporción mucho menor es la osteoporosis senil, ¿no? En la cual no hay ninguno de estos factores, solamente es un paciente que ya tiene 70, 80 años, ¿no? Y reiterar el concepto de osteoporosis severa, que el paciente que tiene no solamente osteoporosis bien establecida, sino una fractura por traumas mínimos. Y entonces esos traumas mínimos van a ocasionar fracturas, ¿no? Hay fracturas de ámbitos leves, otras moderadas, que son grado 2 y graves, grado 3. Entonces, ¿cuándo se considera que es una fractura leve? Cuando el aplastamiento del cuerpo vertebral es aproximadamente 20-25%. Si esto alcanza entre 25 a 40%, estamos hablando de un grado 2 o fractura moderada. Y si supera el 40%, es grado 3. Por otro lado, esas fracturas pueden producirse en la parte anterior de la vértebra o en la parte posterior. El grado extremo es que cuando se rompe la parte posterior va a verse la vértebra de esta forma, ¿no? En el caso de que se forme la cuña posterior. Y cuando la cuña es anterior, miren acá cómo se ha formado este aplastamiento vertebral. Entonces, estas son imágenes que les van a permitir identificar vértebras, cuerpos vertebrales fracturados y grados de fractura. Solamente los grados leves muchas veces no dan sintomatología, como hemos dicho. En cambio, las fracturas graves hacen que el paciente disminuya de talla y cuando ya comprime filete nervioso, pues el paciente va a acusar dolor, ¿no? Otra mirada, otro enfoque de ver las cosas es que la tasa de fracturas de cadera por 1.000 pacientes años se van a notar de esta forma, ¿no? Esto es según la OMS, ¿no? Entonces, si estamos frente a una persona que tiene entre 50 y 60 años, su riesgo de fractura es 5.3, ¿no? Pero si en ese mismo grupo etario el paciente ya tiene osteopenia, miren, su riesgo de fractura de 5.3 aumenta a 11.4. Y se hace más patético cuando el paciente en este mismo grupo etario presenta osteoporosis, su riesgo de fractura es 22 veces. Entonces, miren, 5, 11 y 22 veces se incrementa en el mismo grupo etario dependiendo de la densidad mineral ósea. Eso por un lado. Y la otra forma de ver cómo aumenta en edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene osteopenia y tiene entre 50 y 64 años, su riesgo de fractura es 11. Si el paciente ya alcanzó 64 años, ese 11 se incrementa a 19%, 19 por 1000. ¿No? Entonces, vean, si el paciente tiene osteoporosis de 22.4 a los 50 años, se incrementa a 46, o sea, cerca a la mitad del grupo poblacional mayor a 64 años va a ser una fractura. Entonces, este cuadrito permite identificar los riesgos de fractura tanto en términos de densidad mineral ósea como en términos de edad. De tal manera que la osteoporosis es una condición que debe ser identificada tempranamente y tratada oportunamente, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de tratamiento, tenemos dos formas de tratar, ¿no? La parte no farmacológica, que implica hablar de medidas generales, y la parte farmacológica. Entonces, en la primera parte hay que propender primero educación. ¿Ya? Mucha de nuestra labor va a tener eco, va a tener impacto en el manejo si es que educamos al paciente. Pero si solamente le decimos, tiene que tomar esta pastillita, lo ven como una indicación hueca, que tú no te preocupas por el paciente, no le explicas, y el paciente, obviamente, si es indisciplinado, no lo va a cumplir o va a tener un tratamiento totalmente irregular. Entonces, lo primero que hay que decir es que es un tratamiento a largo plazo, ya hemos dicho 5 años, no es que va a tomar 1 o 2 meses. Tiene que hacerse controles con densitometría ósea. Sobre todo, tiene que evitar factores coadyuvantes, alcoholismo, tabaquismo, postración, inactividad física, etcétera, ¿no? Dieta. Entonces, todo eso hay que hacerle entender al paciente que juega un papel importante, no solo es el tratamiento farmacológico. Igualmente, hay que explicar la importancia de la actividad física. No se le pide que se matricule en un gimnasio, que haga ejercicios anaeróbicos, pesas, mancuernas, nada de eso. Simplemente caminatas, trotes, en buena cuenta lo que la gente llama cardio, ¿no? Y el estado nutricional es importante, puesto que nuestra población es muy poco ávida de consumir calcio, sobre todo, ¿no? Debido a que los latinos hacemos intolerancia a la lactosa alrededor de los 30. Entonces hay alternativas para eso, otros suplementos de calcio. Entonces eso hay que explicarle claramente al paciente, porque el paciente cree que solamente tomando su medicación se va a curar, y eso no es así. Muy bien. Y el otro aspecto a tenerse en cuenta es que debemos ser totalmente racionales en el uso de fármacos, ¿no? No debemos ir a esto que puede considerarse una guerra con un tanque y matar una mosca, ¿no? Obviamente el tratamiento va a variar de acuerdo al trasfondo de los casos. Entonces, en el arsenal terapéutico tenemos todas estas alternativas, ¿no? Existen dos grandes grupos de productos para usar en estos pacientes, ¿no? Los anabólicos y los antirresortivos. Los anabólicos están en este cuadro rojo, donde están los bisfosfonatos principalmente, y este anticuerpo monoclonal que es el denosumab. Todos estos son antirresortivos. Todos han mostrado beneficio, excepto ácido hibandrónico o hibandronato, que como ustedes notan, previene fracturas vertebrales, mas no previene fracturas de cadera. Por lo tanto, esto debería usarse si yo tengo una distimetría donde hay compromiso vertebral, ¿no? Si además ya en la cadera se aprecia que hay osteopenia, osteoporosis, no es recomendable utilizar hibandronato como primera elección. Tendría que usar alendronato, ricedronato, ácido zoledrónico. Cada cual más costoso. El ácido alendrónico usualmente está en Perú disponible en tableta de 10 miligramos, 70 miligramos. Con el 70 miligramos es una vez a la semana, es por vía oral. El hibandronato es 150 miligramos, también por vía oral, y esto se va una vez al mes. Entonces, el ácido alendrónico es una vez a la semana, el ácido hibandrónico es una vez al mes, viene en 150. Pero repito, esto no tiene impacto sobre la reducción de fracturas en cadera. El ricedronato existe en Perú en tabletas semanales de 35 miligramos. Y el ácido zoledrónico, que es la única que hay en Perú de presentación parenteral, carísimo por cierto, es una vez al año, y el costo está encima de 1.800 soles, ¿no? Entonces, muchos de nuestros pacientes de hospitales del Ministerio de Salud pues no tienen posibilidad de comprar de una sola vez el producto. Entonces, comenzamos con ácido alendrónico, 70 miligramos semanales, ¿no? Hay que hacerles la advertencia que ese producto no está exento de efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Uno es que induce gastritis, ¿no? Entonces, hay que tratar de instruir muy bien en este dato. Dos, que cuando se toma con alimentos no se absorbe, se forman grumos y se pasa a las heces. Plata al agua, como le decimos al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle? Tiene que tomarlo en ayunas o separado 1 hora de los alimentos. Entonces, le decimos, tiene que tomar esta pastillita con un vaso de agua para evitar gastritis, pero no junto con los alimentos, ¿no? Tercera condición, debe tener el paciente una función renal que esté encima de 30%. Si el paciente tiene una urea o creatinina que nos dicen que su función renal está debajo de 30%, está contraindicado. Se comporta como un nefrotóxico y, por lo tanto, no debemos de usar en gente con insuficiencia renal crónica. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, vamos a indicar. Pero no, que es un producto que, si lo toma, por ejemplo, en la noche y se recuesta, inmediatamente regresa y quema el esófago y le produce una esofagitis
por el producto, que termine en un esófago RET y finalmente en cáncer de esófago. En el largo plazo, la irritación crónica del esófago va a terminar en cáncer. Entonces, eso hay que advertirle, que no debe recostarse inmediatamente después de ingerir el producto. Tiene que estar una hora o media hora sentado, caminando, de pie, pero no debe recostarse. Eso es uno, ¿no? Y dos, no tomar pues con alimentos, como hemos dicho, ¿no? Lo otro que hay que advertirle es que esto puede producir una necrosis en el maxilar inferior o superior. ¿Cuándo? Cuando el paciente acude a su odontólogo y el odontólogo dice, le vamos a hacer un implante porque ya perdió una pieza dentaria, entonces para que no quede con las prótesis que son metálicas, con fijación, que incomodan. Le dicen, le vamos a hacer un implante óseo, retiran la pieza dentaria totalmente y comienzan a trabajar sobre el hueso. Tienen que decirle que ese paciente tiene que suspenderlo 1 o 2 meses antes. Si estando tomando el medicamento, el odontólogo trabaja, se va a necrosar toda esa maxilar y se el juicio. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado de explicarle de que se ve el odontólogo que avise que está tomando ese producto. Puede haber necrosis de mandibular. Y no solamente se produce eso con los bifosfonatos, sino también con denosumab. Entre ácido hialurónico y denosumab son dos drogas maravillosas que mejoran notablemente, pero no están exentos de efectos adversos. Ambos pueden producir necrosis de mandíbula y eso hay que advertir al paciente, que tiene que ser muy cuidadoso cuando va a su odontólogo. De que te puedan hacer curaciones no hay inconveniente, el problema es cuando trabajan sobre el hueso del maxilar. Dicho esto, y hablando de los pacientes que están usando estos antiresorptivos, que básicamente inhiben el proceso de resorción, ahora nos vamos a referir a los anabólicos, ¿no? Que son formadores de masa ósea. En Perú solamente tenemos la teriparatida. En el mercado hay pues raloxifeno, que de vez en cuando llega, calcitonina y renato estroncio. Renato estroncio está aprobado solo en Europa. En Estados Unidos la FDA todavía no lo tiene aprobado, pero tiene impacto sobre reducción de fracturas vertebrales y de cadera, ¿no? El raloxifeno es un producto que puede utilizarse en gente posmenopáusica. Mejores resultados se obtienen con bifosfonatos o con estinidor humanizado de anticuerpos monoclonales, ¿no? Teriparatida hay que estar administrando subcutáneo todos los días, todo el año, y muchas veces los costos son prohibitivos, ¿no? Existe calcitonina en spray nasal obtenida de salmón, que acá no está. También es parte del tratamiento en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o no toleran los bifosfonatos o su posibilidad económica no da para comprar denosumab. Los seguros, la mayoría no cubren denosumab. Los seguros particulares me refiero, ¿no? Ácido hialurónico, algunos seguros. Entonces, uno tiene que hacer elección en base a qué. En base a la cobertura de reducción de fracturas vertebrales y fracturas de cadera, en base a la edad, en base a los costos. Entonces, inciden varios factores para determinar y decidir por cuál de ellos nos vamos a inclinar. Pues muy bien, eso era todo lo que queremos transmitirles. Si desean más información, acá tienen algunas referencias. Y no sé si tengan alguna pregunta mientras pasamos a la siguiente charla. Si tienen preguntas, las van haciendo mientras cambio las diapositivas. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Dígame. El grado ya sea en osteopenia, osteoporosis, ¿puede ser reversible ante el tratamiento adecuado o solo lo controla? Claro que sí, ¿no? Sobre todo los que son casos incipientes tienen alta chance de revertirse totalmente. Es más, cuando se deja tratamiento después de 5 años consecutivos, el efecto beneficioso todavía se prolonga 1 o 2 años, por eso que hay un descanso, entre comillas, de 1 año y después nuevamente puede reiniciar otro curso de 5 años. Entonces, obviamente hay que ver los factores que estén incidiendo, ¿no? Si es un paciente que está con levotiroxina, pues obviamente tiene que seguir tomando por lo menos 10 años, ¿no? Con su descanso a los 5 años. Pero sí, hay reversibilidad total, ¿no? Todo depende de cuál sea el factor que esté predisponiéndolo y obviamente atacar ese factor, ¿no?